se para, frena, analiza, mira, observa y jugó ya con Llanos. Llanos con Martínez, Martínez con Llanos, le puede pegar el 8. ¡Allí está el remate de Llanos! ¡Gol! ¡Qué jugador! Ahora sí, claro, ya me parecía. El centro que viene al segundo palo, está muy solo Llanos, controló con el pecho, lo busca Mayer, ahí está el remate, ¡gol! ¡Gol! Llanos. Que pertenece entonces al equipo local, lo hacen largo de cabeza, la bajaba Mayer para Llanos. Allí va el número 9, la tiene Santi Llanos, pelota adentro. Allí va Chare. Va recuperando la pelota, Bellavista para medio, juega Rodrigo Gómez, se le complicó el control. Abre para la derecha para Sturman, se mete en el área, Neas, engancha, le pega, no, ahí está, ahora sí, encaró Bardella, va Sturman, el arquero a regañar. Descargó para Boquín por el medio, recibe ahora Rodrigo Gómez, la tiene Rodrigo, lo manda a correr a Santi Llanos por el sector izquierdo, se mete en el área, va Santiago Llanos, lo desplazó excelente, Honorio, bien por Llanos. Y la tiene Llanos, mete al centro para Rodrigo Gómez, la volea del número 10. Parte de Palacios, la va juntando Hirsch, Hirsch entrega mal, recupera Rosales a la derecha para que la tenga Llanos, le pasa a Tomás Díaz sobre la derecha, engancha Llanos, arriba, ahí ante Tiro Federal, la armonía frente a Olimpo. Y Pacífico de Cabildo ante Comercial, el único marcador que se abrió este por gol de Achares. Bellavista le gana 1-0 Huracán, se mete adentro Santi Llanos, falta. Sí. Creo que va a salir Lucas Martínez, ¿eh? Pero no está. Ah, sí, ya ingresó Tomás Díaz también. Sí, está. Bueno, está, sí, salió Lucas Martínez. Santi Llanos de 9. Se viene Llanos, jugó por la izquierda para Cacha, que está con la pelota al número 17. Si se anima, le pega Cacha al arco. Igual le queda Iván Walter y perdió Iván Walter. Por eso Boquín tiene la pelota ahora. Juega por izquierda para Santiago Llanos. Bellavista lo agarra 1-0 y sigue atacando. Viene Llanos por izquierda. Espera que se le acerque algún compañero para hacer un de pase. Después se complicó. Lo arriaron entre 3 y le robaron la pelota. Allí va, sin embargo, ¡uy! ¡Qué bien salió Santiago Llanos! Ahora excelente. El número 11. El cambio de frente de memoria muy bueno para Matías Mayer. Se soltó Rodrigo Gómez. Por la banda derecha. Pelota en profundidad para que corra Mayer. Viene el centro del ex hombre de Olimpo. Pasado, atención. Le va cayendo ya en ese centro rasante. Con lo justo. Termina el 27 del complemento. Que Sporting emparda las cosas. Diana dice Sporting 1. Bellavista 1. Bueno, que intenta ganar el medio con volantes de juego. Y allí se la llevó Boquín, viene David, jugó por izquierda. Allí está Rodrigo Gómez, Daco para Santi Llanos. El remate del número 11 afuera. Abrazo, quedar con... Termina devolviendo Juárez, la impulsa dentro nuevamente Leandro Rosales. La va juntando Santi Llanos desde la derecha. Allí va Llanos, cerca Tomás Díaz, sigue Llanos con la pelota. Ahí va Llanos, correr. Tiro de la pelota, sale Bellavista. Allá tiene Rodrigo Gómez, cambia de lado a la derecha Rodrigo Gómez para la ubicación de Santi Llanos. Allí va corriendo Llanos, lo marca Hirsch, cerca lo tiene a Tomás Díaz. Llanos se engancha desde la derecha hacia el centro, juega adentro para Díaz, Díaz rebota para Llanos. Llanos suelta hacia atrás para Chárez, pega en la marca. Gana también el Pato Linares, otro golpe de cabeza de Díaz. La mata Llanos hacia un sombrerito, falta. Eso que le da con pierna derecha. Devuelve con la cabeza Axel Gies. La tiene Gómez jugando con Llanos. Llanos para Achares. Hacia el autor del gol nuevamente para Llanos. Llanos para Achares. Terminaba pues no podía Santiago Llanos. Y la pelota es para Huracán. Lo hicieron rápido. La tiene Trídico. Trídico con el esférico por lo bajo. Intercepta Llanos. Al medio para Gómez. Gómez a la derecha por el Pacífico de Cabildo. Que le está ganando 1-0 a San Sirena en Cerri. Sí. Partido importante para Pacífico de Cabildo. Un San Sirena que viene invicto hasta ahora. Empató los 4 partidos que jugó. Claro, y Cabildo que venía de ganarle a Comercial, el ingeniero White, con los goles de... Va a venir entonces el centro de Rodrigo Gómez, la cruza para Llanos, mirá. Llanos con el pecho controla, va queriendo entrar al área, Llanos se mete al área, Llanos la pisa, engancha ahora, puede meter el centro, la pisa de zurda, juega atrás con Gies que mete 500, así que si se quiere... Si se quieren suscribir, mirá, bienvenido sea. Viene ahora Santi Llanos entrando al área, le hizo bien, enganchó. Es buena esta, viene el 8 de Bellavista. Bueno, está lindo, tiene espacio Bellavista, ¿no? Para poder. Allí para poder va, atacar. Es que para ayudar un poco a Vogel también, vendría, le vendría bien a Bellavista. Allí va. Ahora sobre la izquierda. Tiene recuperación de Vogel. Por la derecha otra vez. Diez. Diez que mete al centro. Bueno para Llanos. Controla el número 11. Allí está Santi Llanos. No pudo rematar. Tiene que correr para atrás. Llanos que jugó para Rodrigo Gómez. Controla y pega. Rodrigo Gómez al arco. Arga. Sí, Vega, Vidal han jugado mucho. Diego Romero puede ser titular tranquilamente. Y Ferranti es otro
habitual titular que hoy está en el banco. Ya nos paramos a seguir. Aquí está Juan Ignacio, lo desplaza. Va el número 8, cómo lo sacó Mayer, Parece que está perfecto Mayer. Va Matías, por la derecha juega ahora para Llanos. Aquí está el número 11, lo marca Quijada. Se ve que Llanos escapó por la derecha. A Santiago, la tiene el número 11, pisa el balón. Entre el marca de Quijada, ahora se le acerca también Bardella. Llanos al medio con Rodrigo Gómez. Pinturería, todas las marcas al mejor precio. Planes y cuotas, elegís cómo pagarlo. Coto te lo hace fácil. Pelota para Llanos, raya de fondo. Levanta el centro, al revés Herrera. Va a pelear la jeva, no puede. Saca violentamente de pierna zurda. El número 3, Reule, pelota a la mitad del campo de juego. Corre ahora Llanos. Cruza la mitad de la cancha. Ante la marca de Mercury que lo agarra desde atrás. Falta. Y es tiro libre para Bellavista. Llanos hoy hizo lo que quiso con Mercury, Julio. Sí. Pero que lo...